Buenas y bienvenidos al canal de Dakata Crocker. Aquí estamos en un nuevo vídeo y es que anoche fue actualizado el servidor PvE con 3 skins: Rumble Supergaláctico, Rengar Cazador Nocturno y Fit del Vacío. Podéis hacer clic en cada uno para ir directamente a ver sus animaciones y diferentes habilidades, y también podéis comentar cuál es vuestra skin favorita. Aparte de estas 3 skins, como ya sabéis, ayer fue liberada la skin de Syndra Atlante, que os dejo un enlace en la descripción para que veáis el aspecto más a fondo. Sin más, vamos a comenzar por Rumble. Deciros que esta skin de Rumble me parece increíble. Fijaros, estas son las animaciones completamente diferentes. Tiene también una especie de música. Deciros que todavía no está disponible en español la voz, así que bueno, esperaremos un poquito para hacer un vídeo completo sobre Rumble y ver sus diferentes animaciones. Fijaros esa, qué pasada. La verdad es que mola muchísimo. También vamos a ver el vuelta a base en unos instantes, así que bueno, prepararemos también un vídeo exclusivo para Rumble. Son 1850 RPs, es legendaria. Así que bueno, vamos a ver el vuelta a base, ahí lo tenemos. Ahí tiene una pequeña música que todavía no se escucha muy bien, parece ser, así que bueno, esperaremos un poquito hasta que esté disponible. Ya sabéis que es el servidor de pruebas. Pasemos a ver las habilidades. La Q, ahí la tenemos, fijaros, el mismo fuego que el principal, pero bueno, parece que a este le queda mejor. Volvamos a verlo y a continuación lo veremos con sobrecalentamiento. Fijaros esa especie de azulado en el fuego, y también cómo se sobrecalienta Rumble con ese color rojo. La W, ahí lo tenemos, el escudo, con ese movimiento también. Y también la E, fijaros esos misiles. Por último, veamos el Ultimate. Increíble, me parece alucinante esta skin, la verdad es que mola muchísimo. Tenemos también de nuevo la Q. Y ahí vemos la muerte de Rumble, que cae abatido en el suelo, fijaros. Me parece muy guapa esta skin, que la verdad es que hay ganas ya de que esté disponible. A continuación veremos a Rengar Cazador Nocturno. Aquí tenemos la skin, la verdad es que me gusta bastante. Si bien es cierto, Rumble yo creo que le supera, en mi opinión. Me podéis decir cuál es vuestro favorito. Las armas me gustan bastante, fijaros. Y también el color azulado junto con la vestimenta roja esa que lleva. La verdad es que me parece muy urbano, ¿no? Por decirlo así. Vemos que las animaciones son idénticas a la skin principal. Sí que es verdad que, bueno, cambia las partículas de las habilidades. Y también el vuelta base que veremos a continuación. Fijaros. Ahí vemos cómo se coloca la capucha y se vuelve para base. Pasemos a ver las habilidades. Aquí tenemos la Q, fijaros. Ahora vamos a ver un poquito el ataque básico. Ahí lo tenemos. Vamos a ver a continuación la W, que es una especie de esfera azulada, y la verdad es que mola bastante, fijaros. La skin principal es amarilla y en esta es azulada, junto con una especie de resplandor que le aparece a Rengar en el cuerpo. Vemos también la E, que pasa a ser una skill shot y que hablaremos en un vídeo próximamente. Veamos las habilidades con los 5 puntos en los combos. Y ahora la pasiva junto con el ultimate. Fijaros esa especie de partículas como espirales, la verdad es que mola bastante. Y vemos, bueno, pues el ultimate. A continuación, la muerte de Rengar. Fijaros. Pobrecillo. 975 Riot Points para esta skin. Pasemos a continuación a ver a Fit del Vacío. Bueno, aquí tenemos al pescado morado. La verdad es que no está nada mal, pero no me acaba de convencer todavía la skin. Vemos las animaciones. Todavía no tenemos la voz en español, que recibe una especie de efecto del vacío, como más enlatado y con eco. Tengo ganas de verlo. Sí que es verdad que también crearé un vídeo para ver la voz y ver las animaciones si las tuviese modificadas. Así que bueno, vamos a ver un poquito este campeón con las habilidades, esta skin en este caso, y veremos el vuelta base a continuación. Ahí lo tenemos. Ahora pasemos a ver las habilidades. Fijaros, tenemos ahí el ataque básico. Vemos cómo deja unas partículas moradas. A continuación, la Q con un efecto del vacío. Veremos también la W con esa especie de resplandor en el bastón. A continuación, la E. Vemos ese efecto del vacío también con esas partículas moradas. Y por último, yo creo que es lo más esperado por mucha gente, el ultimate con esa ballena y esos dientes. Esa cantidad de dientes, ¿no? Vemos cómo se come a Sen. Por último, la muerte de Fit del Vacío.
Así que bueno, aquí están las primeras impresiones de Rumble Supergaláctico, Rengar el Cazador Nocturno y Fit del Vacío. Decidme cuál es vuestro favorito. Yo me quedo con Rumble por el momento, seguido de Rengar y después, por último, Fit. Deciros que también, por cierto, si no lo habéis visto, tenéis en la descripción a Syndra Atlante. Espero que os haya gustado, ya sabéis, si queréis estar al tanto de todas las noticias y curiosidades de League of Legends, podéis suscribiros al canal, podéis darle a me gusta al vídeo, podéis seguirme en Twitter @decatacroker y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Adiós!